un bebé de 8 meses dio positivo de COVID-19. El caso se registró en Comodoro Rivadavia y se confirmó luego de haber mantenido contacto estrecho con uno de los casos positivos de esa localidad. El menor ya no presenta fiebre y permanece aislado en su casa. El Gobierno Nacional prorrogó hasta fin de año la suspensión del cierre e inhabilitación de cuentas bancarias. Además, se mantiene la suspensión de la medida que obliga a las empresas a presentar un libre deuda de aportes previsionales para acceder a créditos bancarios. La Justicia Federal ya investiga los contagios por COVID-19 de los marineros del pesquero Santorini. El fiscal Norberto Velber confirmó que ya prestaron declaración personal de prefectura y la directora del área programática Zona Sur, Miriam Monasterolo. El fiscal señaló que las medidas buscan establecer responsabilidades en la situación que ya ocasionó 40 contagios por contactos estrechos.